nos encontramos ahora aquí en Guaribilca, puesto que ahora hay una mega presentación de danza de las tijeras. Preparado para apostarnos este espectacular show que el día de hoy hemos presenciado, ¿no? Aquí en el anexo de Guaribilca. Esta danza yo voy practicando, amigo, desde mis ancestros, ¿no? O sea, prácticamente yo entreno desde los 8 años. Y el entrenamiento debe ser constante, a diario. Y a eso lo que agarras tú, lo que agarras es la confianza, ¿no? Para hacer en piso, en tierra, donde sea, y lo haces. Es una confianza que agarra uno. Y para más o menos hacer los saltos mortales que a la mayoría de los jóvenes, pues, les ha sorprendido, ¿cuánto tiempo más o menos de presentación o cuál es lo que tenemos que tener para poder hacer esos malabares? Solamente a tener lo que es la fe para hacer, la confianza, fe y nada más concentración, ¿no? Creo que sí, tendrán algún tipo de contacto tal vez para próximas, no sé, presentaciones que tengan. Claro, o ¿cómo te puedo dejar el número o algo? Claro, el número de celular, por favor, a todos los televidentes, ¿no?, que nos ven a través de Cadena Noticias. Claro, amigos, les puedo dejar mi número de celular para las personas que sean... que tengan ese interés de danza tijera, ¿no?, de apreciar lo que es el arte cultural, ¿no? Es 985-687-637. Solo que sí, mi hermano, a seguir cultivando el arte de las danzas de las tijeras.